I havia proposat enguany un dels projectes més originals que hem escoltat i és la renovació i rehabilitació del Molí de Paper. Volem saber més sobre aquest projecte, així que estem ací en IBI, en el regidor d'Urbanisme, Santi Còzar, molt bon dia. Bon dia. I en l'alcalde d'IBI, en Rafa Serralta, molt bon dia. Santi, explica'ns, quina és la idea, què aneu a fer allí en el Molí del Paper? Bueno, como bien has indicado, el Molí, pues desde principios de legislatura nos marcamos los objetivos, con toda la prudencia, con toda la humildad, en cuanto el bien era un bien catalogado como protegido, pero no era propiedad del ayuntamiento, y existía una presión social hacia su adquisición. Bien, en esos momentos el ayuntamiento, con toda la prudencia del mundo y trabajando, pues poquito a poquito, hasta llegar el momento de su adquisición, ¿no? Porque estaba mal, los propietarios el tenían un poco abandonado o no, el cuidaban, pero ni había que pegarle al mejor un espentonet. No, es un edificio que está catalogado, es un bien de relevancia local, pero evidentemente se puede observar que estaba descuidado y había que actuar. Pero claro, un ayuntamiento al final tiene que gestionar, y gestiona el dinero público, que es el dinero de todas las personas, de los ciudadanos. Por lo tanto, ante la presión social y ante la demanda de los propietarios, entendíamos que no era el precio justo para ese edificio, dentro de las condiciones que estaba actualmente. Por lo tanto, se fue trabajando con toda la prudencia del mundo, con toda la cautela del mundo, hasta que fue adquirido prácticamente casi por donación al Ayuntamiento de IBI por las familias. Una vez ya adquirido, pues nos planteamos decir, una vez tenemos el edificio, cómo debemos de actuar y cómo debemos de trabajar, salvaguardando evidentemente todos los intereses. Nos planteamos pues la redacción de un plan director, saber qué tenemos actualmente, cómo se encuentra y qué valor arquitectónico tenía ese edificio. Por lo tanto, encomendamos a un grupo de personas la redacción de este plan director. Y una vez que ya sabíamos el estado, el valor arquitectónico, tanto cultural como medioambiental, pues presentamos a Consellería, porque todos entendemos que una obra de este calibre no la puede ejecutar directamente una entidad local. Tiene que venir con el apoyo de otras instituciones. Claro, pero otras instituciones, obviamente, tiene todo el sentido común, es decir, que tú cuando presentas un proyecto lo tienes que tener definido. No te pueden ayudar en cuanto a algo que dices, te presenta y dices, quiero arreglar, quiero... Pero eso era el pla director, ¿no? Para definir quins usos o què voleu fer allí. S'ha definit com està i quines obres han de fer i en què voleu gastar l'edifici després, ¿no? Més o menys. Sí, estos son dos planteamientos que dentro, evidentemente, se pueden definir los usos porque dentro del plan general que tiene el Ayuntamiento de IBI es un equipamiento, es un bien de relevancia local, está protegido, los usos que se le da a ese edificio dentro del plan general es de un centro, o sea, podría ser como un centro asistencial o a nivel de actividades culturales, ¿no? Evidentemente, dentro de esas dos variantes se entendió por el tema cultural, por el valor del edificio y qué representaba antiguamente ese edificio, ¿no? Qué valor arquitectónico tenía ese edificio, y hay que pensar que ahí viene uno también de los orígenes de todo el pueblo y de las primeras empresas, que fue el tema de la industria. O sea, que la idea a lo mejor es hacer un centro de interpretación, una mena de museo a lo mejor de cómo se utilizaba la fuerza del agua para trabajar, claro, la industria. Este plan lo que nos dice es, evidentemente, como hemos comentado, dentro de la legislación existente, qué podría ser, ¿no? Entonces, claro, este plan director nos dice, pues evidentemente, que puede ser un centro interpretativo, que puede ser un centro de interpretación del patrimonio etnográfico. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Ya sabemos los usos, pero claro, un centro etnográfico puede ser de diferentes cuestiones, ¿no? Un centro de interpretación tiene que ser de muchas cuestiones, puede ser se puede interpretar de muchas formas. Eso es lo próximo que hay que decidir, ¿no? Pero lo que tenemos claro es que no podemos llegar a ningún lugar y debemos de solicitar, si vamos a pedir ayuda, sin saber qué queremos hacer. Es evidente que hay que saber, y entonces es la primera vez que se solicita un plan director para un bien inmueble, para solicitar una ayuda de este calado. Una vez presentada esa memoria dentro del plan director, pues redactamos la memoria para esta línea de ayudas de la ayuda Profeder, que son cercanas a 1.200.000 euros. ¿Europeas? Sí, son unas ayudas que gestiona Consellería, Generalitat Valenciana, y son unas ayudas que vienen desde Europa, pero que gestiona el gobierno valenciano. Con todo esto, se valoró con la memoria del plan director,
pues que las obres podrien ascender a 1.200.000 euros. Això és el que teniu previst gastar-se per a rehabilitar, no? per a consolidar l'edifici i rehabilitar-lo. Rehabilitació total de l'edifici. Otra qüestió, luego es una vez definidos los usos, pues evidentemente es posterior, porque hay que equiparlo, hay que saber, se tiene que hacer un proyecto de musealización, todo. Al final es continuar, ¿no? Digamos que ahora tenemos el vaso medio lleno y hay que llegar hasta el final, porque siempre es lo que nosotros entendemos, que lo que se empieza se termina. Claro. Pero con sentido, porque siempre Rafa nos hace ver, nos insta, que el dinero, y así lo entendemos todos, que el dinero es público y entonces hay que salvaguardar todos los intereses del pueblo. También es verdad que no solamente es el molí, ¿saben? Hay que atender otro tipo de servicios que así nos los demanda el alcalde, nos hace trabajar en ese sentido, por ejemplo, pues te podría decir la red de agua potable, abastecimiento, nuevos servicios que deben de dar a la ciudadanía, porque así ejercen religiosamente, ¿no?, el pago de los impuestos. El dinero se han de amortizar, ¿no?, y se ha de notar que gasten para mejorar la ciudad, eso está claro. Claro, es difícil llegar a todo, pero ya lo que os comento, con la ayuda de otras corporaciones, pues al final se intenta llegar a todo. No debemos de obviar que es patrimonio local, es un bien de relevancia local, y como organismo estamos obligados a preservar este tipo de inmuebles, y más cuando es de propiedad municipal. O sea, que la idea de moment és les obres necessàries per a consolidar l'edifici, per a rehabilitar-lo i després ja concretar els usos, que està clar que serà un ús cultural, turístic i de difusió del patrimoni, de la indústria d'ací de la zona. Teniu terminis? Sabeu més o menys quan podreu començar a licitar obres, a que es vegin allí grues començant a arreglar? Como bien comentas, también surgió un pequeñito problema a la hora de esta línea de ayudas. Es que, como bien sabéis, la nueva ley de contratación ha cambiado. Entonces, una vez salga la resolución definitiva, el plazo que tenemos el ayuntamiento para presentarnos a esta línea de ayudas es la ejecución del proyecto y presentación en 2 meses. Por lo tanto, desde el minuto 1 que nosotros aceptamos esta línea de ayudas, mandamos ya a la providencia para iniciar los trámites de contratación de la redacción del proyecto, porque una cosa es el plan director. Primero tenía que redactar y después. Y ahora ya es el proyecto de ejecución de obras, ¿no? De una rehabilitación total del edificio, ¿no? No después, luego le daremos los usos, porque en cuanto a equipamiento y otras cuestiones, personal, etcétera, etcétera. Nos topamos que estas bases, ellos nos instaban a que todos los ayuntamientos, todas estas obras estuviesen justificadas en abril de 2019. Claro, tiempo material no existe, por mucho que queramos correr, no existe, porque estamos hablando que un proceso de contratación dura de 2 a 3 meses. Si tenemos que licitar la redacción del proyecto, que es como toca, con total transparencia, si tenemos que licitar las obras de ejecución, no, estamos hablando que se nos van 6 meses. Prácticamente nos metemos en para tener una empresa adjudicataria, nos estaríamos metiendo en enero de 2019. ¿Cómo justifico yo unas obras de cerca de 1.200.000 euros en 2 meses? No. ¿Y que estoy intentando arribar a un acuerdo en Generalitat? Se ha pedido una ampliación, ¿vale? Parece ser que van a tener bien consellería aceptarla, porque el mismo problema que tiene IBI lo tienen otros municipios. Claro. Es inviable. No se trata de no ser valiente o dejar perder una subvención. No, lo que se trata es de ser real. Es una cuestión de tiempo y de ser realista. Claro. Porque luego nos pasaría lo que siempre o anteriormente ha pasado, ¿no? Nosotros gestionamos el dinero público, queremos que al final ese bien del dinero se ejecute como toca. Claro. Porque luego yo sé lo que pasaría con toda esta cuestión. Luego reclamaciones, subsanaciones, garantías, todas, ¿no?, las cosas como tocan, y estando encima de esa obra. ¿Quina és la previsió que teniu? Que la Generalitat aporte, no sé si 500.000 era la subvenció que ja teniu clara, però si voleu més fons FEDER arribarà al milió, a lo millor, i des de l'Ajuntament també aportareu una part. Evidentemente el Ayuntamiento tiene que aportar una parte, pero es lo que hablábamos, de esto 1.200.000 que presentamos en la memoria, Consellería nos admite cerca del 40%, 500.000 euros, pero aquí también existía otro tipo de problema. Es decir, que yo en abril de 2019, ¿no?, si yo justificaba que me había gastado 300.000 euros, evidentemente ellos me daban cerca del 40% de esos 300.000 euros. Pero con el inconveniente de decir, no es que no hemos llegado y nos dan menos dinero, no, es que yo ya me he acordado hacer esa obra y todo el resto del dinero tendría que ponerlo el Ayuntamiento de Ibi. Entonces, claro, no podemos, tenemos que salvaguardar todos los intereses y hacer una gestión como toca del dinero público. Con todo esto,
pues si al final admiten a ampliar el plazo, que va a ser así, por lo que entendemos, porque no nos traslada Consellería, llegarían de ese 1.200.000, Consellería aportaría 500.000 y el resto el Ayuntamiento de Ibi. Eso no quita, y debemos de luchar, de buscar otro tipo de líneas de ayudas, que evidentemente pueden complementar con esta, porque es lo que entendemos, igual que otras líneas de ayudas que hemos buscado para el Ayuntamiento, que pensábamos que al final aportaríamos el 60, pues no hemos aportado nada, complementándolas con otras líneas de subvención. Claro. Hay que seguir luchando por este complejo, sin dejar, vuelvo a repetir, de actuar en otros lugares que son necesarios, claro, también. Claro, que rehabilitar el molí de papel no significa que se oblideu de la resta del poble, eso está claro. Rafa, problemes en els diners, sempre n'hi haurà, és complicat aconseguir la inversió, però el que no n'hi ha dubte és que el projecte ja està en marxa, ja sona, el molí de paper es rehabilitarà i ja es pensa en com quedarà d'ací un futur. Què aportarà a la ciutat d'Ibi el molí de paper quan estigui totalment rehabilitat i hi puc acollir un centre d'informació o altres activitats? Bueno, el molí de paper és algo emblemàtic d'Ibi, no? Ja ens va costar recuperar. La negociació va ser intensa i a més ho demandava molta gent. El molí de paper al final és una part importantíssima d'un conjunt, no? Perquè en Ibi el que tenim és un gran conjunt arquitectònic, no? Tenim el molí de paper, tenim ahir mateix el llavau, que també està molt bé, baix tenim el llavau dels malalts, i després ja des d'ahir considerem es comença, perquè tenim el molí, la tia Roseta més cavada, el que és l'entrar natural a la Font Roja, no? Al Parc Natural de la Font Roja. Entonces, claro, en conjunto este sería como dirían, la perla de la corona, ¿no? O algo així, no sé com es diu exactament, ¿no? Però el molí de paper és el punt un clau, i de totes maneres dins d'aquests projectes, que no està definit tampoc res, però claro, el que volem és que això tinga rentabilitat. Entonces, claro, un museu està molt bé, tal, està molt bé, però estem també veure la possibilitat de fer algun albergue, que tot està també per decidir, no? Un albergue que el que pues, ajuda pues, és a mantindre-lo, no? A mantindre aquestes instal·lacions, que no ens generen més gasto dels ingressos que pogueren tindre, no? Però, bueno, l'objectiu és treballar per al patrimoni, com ha dit Santi, és la nostra obligació, però és que a part és que és molt bonic. A part, i nosaltres estem ara apostant i som eminentment industrials, som indústries, som polígonos, però també tenim la nostra part cultural i turística que hem d'aprofitar, que és la porta que tenim a la Font Roja, que és xulíssima, i després, en acabar això, ens anirem per la carrera dels Magos. Santiago, o sigui, que anem a tindre un bon reclamo turístic, perquè imagina, ara també estan, l'altre dia vam tindre una reunió en la gent en Alcoi també, per el tema de les rutes de muntanya, en bicicleta, etcètera, vull dir, nosaltres tenim molts voluntaris, en Ibi sempre és la població de més voluntaris a l'hora de vigilar la serra, però jo sempre dic que si hi ha ciclistes i hi ha gent caminant per la serra, doncs més vigilants tenim per la serra, i a nivell turístic, doncs també, tu imagina que arribes ahir, deixes la teva bicicleta, tens un lloc on dormir, tens una zona xulíssima que visitar, i després te pilles la muntanya i te'n vas a les paus de neu, o sigui que és una zona molt interessant turísticament parlant, i a més és el que és això, és un turisme d'interior i hem d'aportar a la costa també alternatives. S'ha parlat d'això, d'un albergue, de lo millor algun servei de restauració, també jo suposo, clar, que són usos que encara estan per definir, que primer hi ha que rehabilitar l'edifici, però que ja aneu barallant, no? Tot el que es pot clavar ahí, perquè l'edifici és gran i té moltes possibilitats. Sí, el que volem és donar-li rentabilitat a això. La gent que va desenvolupar ja el plan director també molt dia, diu, bueno, això està molt xulo, però si això genera gastos i no es pot mantenir, al final es tancarà i no ens servirà per res tot el que hem inventat així. La primera fase, com han dit, és assentar-nos, acabar-lo, fer-lo bé i després discutirem, no? A veure quins usos se li dona, però sí que és de veres que algo tenen que donar perquè ens genere per poder mantenir-lo, perquè si no l'Ajuntament d'Ibi tal qual no podem mantenir-lo, precisament perquè Ibi té moltes necessitats, Ibi té moltes coses per fer encara, a pesar que aquí el senyor Santiago Cózar li pega la volta al poble cada any, a mi no para de vindre la gent i dir-me, però què tenim? La gent major em diu, què tenim que tornar a votar? Tenim que tornar a votar? Com està tot el carrer, sempre estem fent coses, no? I claro, hi ha moltes coses que estem fent i necessitem, entonces els recursos són limitats. Sabeu que és un projecte a llarg termini, a més els terminis, els calendaris sempre són complicats, però quina és la idea que teniu? Quan vos agradaria poder dir, mira, ja estem inaugurant el molí de paper en tota la seva esplendor? Dins dels plaços normals que teníem, per lo menos el que és l'estructura, el que és l'estructura en si, perquè també hi ha projectes de portar allí el Museu de la Biodiversitat, que va proposar no sé qui, però el mateix plan director ja ens va dir que això és un museu en si,
el mateix molí el papillo és museu en si, no? L'espai, l'estructura, com este, sol el funcionament, de la, aquell estudi del tema de la força de l'òvia, com utilitzant la força de l'òvia per fer paper, era un dels orígens de la indústria també, era el paper que quasi tot crec que anava tot després al coll, sí, o sigui, vull dir que tenia molta relació tot, no? Entonces, pues bueno, és això, tot això és el que hem de posar en valor i donar-li canya, i quan antes estiguera millor, no sé, està clar que necessitem l'ampliació de plans que m'ho la donaran, pues, calculem, si tenia que estar en abril, pues al final no sé exactament, perquè els plaços són sempre delicats de dir, no? Però m'agradaria que antes d'acabar el 2019 que estiguera. Però almenys el que és això, perquè consolidar, és que estava molt mal i el primer que teníem que fer, de fet una de les primeres opcions que volíem fer era simplement mantindre-ho perquè no se mos caiga. Una volta, en seguida que va ser nostre, van dir, l'agarrem així perquè no es caiga. Nosaltres també la compra del molí, perquè el comí molt van donar. El que sí que vam fer nosaltres va ser comprar alrededors perquè era urbanitzable i el que nosaltres volem és que no es construís res més per ahir. Entonces, aquesta zona se mos quedarà molt xula i el primer que vam fer és dir, això que no se mos caiga. I ara, pues mira, a l'eixista ajuda, el que anem a fer és, no sols això, sinó rehabilitar-lo. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Des d'ara Multimèdia estarem molt pendents d'aquest projecte i de com canvia el molí de paper a Ibi i com atrau a persones a les nostres comarques. Moltíssimes gràcies i que vagi tot bé, que aconseguiu els avanços en els terminis i totes les subvencions que es necessiten per a portar endavant el projecte. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.